Entérate de cómo puedes utilizar la herramienta Slider en AppHive. ¿Qué tal, emprendedores? El día de hoy vamos a platicar de una nueva herramienta llamada Slider, también comúnmente conocida como deslizador. Vamos a explicarte cómo funciona y en qué aplicaciones es más común encontrarla. Recuerda que AppHive se está innovando y estamos creando nuevas herramientas para que tu app pueda tener mejores funciones y ofrezca una mejor experiencia de usuario. Ahora te voy a enseñar cómo utilizarla. Dentro de la plataforma puedes encontrar aquí la herramienta Slider, el cual es un elemento de control que se mueve horizontalmente para controlar una variable, tal como subir o bajar el volumen, subir o bajar el brillo de la pantalla, adelantar y atrasar algún video. En las pantallas táctiles tienes el control del deslizador mediante la manipulación del mismo. Las dimensiones del slider pueden variar según lo que quieras hacer. Sin embargo, cabe señalar que cuanto más grande sea el slider, más tiempo tomará el usuario para poder deslizarlo. Asegúrate siempre de que el diseño visual del elemento no impida su usabilidad. Así que el tamaño óptimo del slider siempre debe ser del tamaño de un dedo. ¿Qué les parece esta información, emprendedores? Recuerden que estamos desarrollando todas estas herramientas para mejorar su experiencia dentro de AppHive. Si tienes un restaurante o conoces a alguien que necesite una app para su restaurante, tenemos una promoción especial para ti. Para las primeras 5 personas que nos dejen abajo un comentario y estén suscritas en el canal, vamos a ofrecerles una suscripción de $50 al mes. Esta promoción incluye el desarrollo de 3 aplicaciones que engloban toda la funcionalidad de un proyecto. La primera aplicación tiene como fin que el usuario pueda ordenar desde su app. En esta va a entrar, ver todo el menú, poder seleccionar los productos que quiera y al final pagarlos. De esta forma llegará hasta su ubicación. La segunda aplicación está enfocada en el repartidor. Esta aplicación tiene como fin que el usuario pueda ver la ruta que sigue el repartidor con su pedido. La tercera es la aplicación de administrador. Esta tiene como fin ver el listado de todos los pedidos que llegan y asignar el repartidor. Con estas 3 aplicaciones puedes ofrecer a tus clientes un valor agregado, ya sea si tienes un restaurante o cualquier otro negocio enfocado en un servicio a domicilio. No olvides también suscribirte a todas nuestras redes sociales. Subimos contenido que realmente te puede interesar. Nos vemos en el siguiente video, emprendedores.